Buen día, camarada. Quería comentar tempranito una nota de hoy, ¿no? Domingo 19 de julio del 2020, en el diario proimperialista Yankee La Nación, escrita por el economista Juan Carlos de Pablo. Capitalismo y comunismo, ¿de qué estamos hablando? No insistíamos, sino que nos entreteníamos. Bueno, eso ni para comentar. Vamos a ver. Preguntas a San Miguel. Bueno, acá dice básicamente lo que el tipo fue. La pregunta es, ¿es la de la Argentina una economía capitalista? ¿Es la de China una economía comunista? ¿Para qué sirve plantear estas cuestiones? Bueno, acá hay una serie de cuestiones que no tienen importancia, pero dice, esta parte me llamó la atención. Dice, en la Argentina, después de pagar los impuestos, la tasa de ganancia de las empresas es ínfima, lo cual explica el reducido nivel de la proporción del producto bruto que se dedica a la inversión, ¿no? Este hecho, sumado a las regulaciones, convierte a la de la Argentina en una economía socialista. Por favor, señor Juan Carlos de Pablo, decir semejante barbaridad, ¿no le da vergüenza? Realmente es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a otra parte aún más suculenta que la anterior, ¿no? Que tiene que ver con un desprecio total de la ciencia económica, a la cual supuestamente el señor Juan Carlos de Pablo es un profesional, ¿no? Decir que Argentina, porque invierte poco, los capitalistas, es una economía socialista, plantearse la pregunta no tiene ni pie ni cabeza, pero lo que sigue es aún mejor. Es una perla insuperable de la brutalidad económica, ¿no? Cuando en 1978 un agricultor le explicó a Deng Xiaoping que del pedazo de tierra a su cargo dedicado a producir repollo, el primero que salía era para él y los demás para el Estado, Deng le preguntó cuántos salían. Uno, fue la respuesta. Entonces dio vuelta por entero las reglas de juego, de manera que el primero fuera para el Estado y el resto para él. Del mismo terreno, con las mismas herramientas, salieron decenas de repollo. La transformación de la economía china comenzó por su agricultura, según el cual, un principio de Adam Smith, según el cual no es la benevolencia del carnicero la que posibilita que comamos, sino que él vive de eso. Bueno, realmente es una cosa increíble lo que plantea de Pablo, ¿no? Supuestamente deja a Deng Xiaoping, que fue el traidor comunista que tras la muerte de Mao Zedong en 1976, dos años después, restableció el capitalismo. Es decir, realizó una contrarrevolución capitalista. Presentar esa realidad histórica como una especie de economista genial, ¿no? Que logró que el Estado, que antes no recibía ningún repollo, ahora reciba uno y el resto le queden para el campesino. Es decir, digamos, sería la solución a todos los problemas, ¿no? Un juego de suma, no de suma cero, sino de que cada uno de los dos, el Estado y el campesino, obtengan ganancias. Recordemos que en el primer modelo chino, el primero era para el campesino, el resto para el Estado, cosechaba uno, con lo cual el Estado recibía cero. En lo que plantea Deng Xiaoping, el primero es para el Estado, con lo cual el Estado gana, de cero pasa a uno, y el campesino pasa de uno a un montón, porque trabaja para él mismo. Esta forma absolutamente burda de presentar a las reformas a favor de los campesinos ricos que implementó Deng Xiaoping como un juego de niños, simplemente bastardea la economía y la política, ¿no? Incluso este debate que se dio en China ya se había dado en la Unión Soviética con Bukharin y Stalin. Bukharin planteando la consigna en campesinos enriquecidos. Es decir,
siempre era la misma cuestión: restaurar el capitalismo en el campo. Contra eso se opuso Stalin, contra eso se opuso Mao, y luego finalmente los dos países, tanto la Unión Soviética como China, se restableció el capitalismo por la fuerza de esa clase social que justamente quería enriquecerse y tenía sus representantes políticos dentro de los partidos comunistas. Pero bueno, este es un ejemplo que quería, realmente me resultó sorprendente cómo los economistas como De Pablo se superan día a día, ¿no? En bastardear su profesión, en vender gato por liebre, como se dice vulgarmente. Nosotros no vamos a llegar a ningún lado sin profundizar en las cuestiones científicas, tanto de la economía como de la política. Y por supuesto, esta gente simplemente la podemos tomar como alguien que nos da risa, como personas que bastardean su profesión, con el único objeto de confundir a las masas. Venceremos, camaradas.